Medina. Sí, quisiera hacer la indicación que, de conformidad a la estrategia, tenemos las coordinaciones con 400, 500, 600 o más hombres por coordinación. No tenemos todavía completa la cantidad de elementos en cada una de las coordinaciones, cantidad de personal de la Guardia Nacional, porque estamos en el proceso de reclutamiento. Los que se reclutaron en el año pasado, que están por terminar su adiestramiento, la prioridad establecida al inicio del 2019 era para los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, donde se concentra una gran cantidad de homicidios dolosos. Los que se vayan a reclutar durante este 2020, se está haciendo el análisis para identificar las prioridades que se van a dar a los estados, donde obviamente Chihuahua estará dentro de ese análisis para determinar los efectivos que tendríamos que incorporar y tener completa todo el personal en las coordinaciones regionales. Sigue, por favor. Bien, a mí, como parte de la estrategia de seguridad dentro de la República Mexicana, tenemos centros de fusión de inteligencia. Hay un centro nacional que está ubicado en la Ciudad de México y 5 centros regionales. Eso está en Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Colima y Veracruz. Esos ya están establecidos. Como una parte de la estrategia, se va a implementar aquí un centro regional, el Centro Regional Norte, ubicado aquí en Ciudad Juárez, donde la idea es fortalecer esta parte del Estado y que sirva para todo el trabajo que hacen todas las dependencias federales y estatales en el ámbito de inteligencia. Con esto, al fortalecer la inteligencia, entre más inteligencia tengamos, menos fuerza necesitamos. Entonces, esa es la concepción que estamos teniendo, incrementar en gran medida la inteligencia para poder actuar de manera eficiente en contra de los grupos delincuenciales. Aquí, la que sigue, por favor. Este es cómo va a quedar el esquema del centro de fusión, quiénes son las dependencias que vamos a estar actuando en ese centro, cómo los vamos a integrar. Cada quien va a tener su función, pero trabajando de manera conjunta y trabajando precisamente para las fuerzas que están en el terreno realizando sus actividades operativas. Tenemos unas fotografías de cómo... La que sigue, por favor. ¿Cómo quedaría? Este ya se tiene la instalación, es aprovechando instalaciones que ya están aquí en Ciudad Juárez, que eran de la anterior Policía Federal. Se van a adecuar algunas partes, pero la mayoría ya se tiene instalado. Entonces, este va a ser un gran apoyo para el desarrollo de la estrategia en el ámbito de la seguridad. Adicionalmente, les comentaré que la época en que estamos viviendo se está aplicando planes de auxilio a través de lo que es Plan Marina, Plan N3. Aquí hemos atendido la cuestión de esta parte de invierno, atendiendo a la ciudadanía, a algunos migrantes que también requieren el apoyo. Y hay una problemática que el día de ayer se presentó y que el Gabinete de Seguridad ha estado pendiente desde el día de ayer, que fue una explosión del volcán Popocatépetl, que dentro de lo que se ha estado analizando no ha arrojado una necesidad de elevar el nivel de alerta, sigue normal.